Y viene montando un caballo que atiende al nombre de Ecuador, de 6 años de edad. Es de raza luso, cuarto de milla, de capa torda. Del hierro de don Francisco Barroso, propietario en la señora Rocío Jiménez Salamanca. Él viene de la localidad vecina de Castro del Río, donde tiene su escuela Picadero. Al paso a la mano derecha, un contracambio a la mano derecha. Anteriormente lo estaba haciendo a la mano izquierda, ese contracambio a la mano derecha. Hace otro contracambio a la mano izquierda. Aires de paso en apoyo. Es un movimiento lateral y la vaquera es una forma de vivir. Es una forma de pensar, una forma de sentir. Es la identidad de un pueblo pegado a sus raíces. Unas raíces que se hunden en la tierra de su antepasado labraron. En el amor al rey de la dehesa, el único animal que muere venerado por todos, el toro bravo. La vaquera es parte esencial de nuestra cultura, está dentro de nuestro ADN y para mí es la doma más bonita y a la vez la más difícil del mundo. Señoras y señores, la doma vaquera es arte y arte lo que está demostrando Joaquín Aguilera sobre este magnífico caballo que atiende al nombre de Ecuador, un potro de 6 años en fase muy adelantada de doma. Viene acompañado de una quinta ayuda que yo le llamo la vara, esa vara de membrillo, de olivo o de acibuche. Él viene luciendo el traje corto campero en la modalidad con saones, pantalón con vuelta blanca, boto campero y las correas de las espuelas deben de ser de color avellana. Pecho pedra que va sosteniendo esa montura vaquera, ese trono de los jinetes de vaquera y los caballos a dos riendas. El caballo vaquero o a hierro limpio, como lo denominan los antiguos aficionados, los viejos aficionados a esta modalidad de monta. Campaneando el mosquero de oreja a oreja, en esas medias al paso. Las medias al paso es un ejercicio que requiere reunir, girar y caer a la mano. La última mano que pone en el suelo es la mano donde se desplaza. Ahí haciendo ese abaniqueo, yo pediría un fuerte aplauso para él en ese abaniqueo extraordinario a una mano y a otra, y ha comenzado su trabajo al galope. El aire del galope es un aire natural en 3 tiempos con un 1/4 tiempo de suspensión, que es cuando aprovechan los jinetes para cambiar los caballos de pie y mano. Cierra el círculo de mayor a menor, sale del círculo, cambia de pie y mano y ahora está haciendo también con la línea central unos cambios a 2 trancos para enlazar con ese trocado. Enlaza con el trocado, también se denomina este movimiento galope en trocado o a la mano contraria. Apoyo al galope, a la mano derecha. Cambio de pie, vuelve a cambiar y pone en trocado a la mano derecha. El mecanismo del caballo va por fuera y la figura va por dentro, por eso se denomina trocado o a la mano contraria. Apoyos al galope.